Les Cerezas és un programa del que també em sento orgullosa, perquè hi ha coses difícils en aquest món de la televisió, com innovar, no? Com fer una proposta que no ha fet ningú, encara. I la vam fer. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues buenas noches. Buenas noches. Comité de Empresa de Bodega Ruiz Mateo, ¿sí? Manifiesta aquí públicamente que la... perdón, vuelvo a empezar, ¿eh? Por favor. El Comité de Empresa de Bodega Ruiz Mateo manifiesta que... Perdón. Que hemos empezado ya, ¿eh? Pero que no. Perdón, vuelvo a empezar. El Comité de Empresa de la Familia Ruiz Mateo manifiesta... Que la familia Ruiz Mateo... Eso, que la familia Ruiz Mateo... perdón un momento. Venga. El Comité de Empresa de Bodega Ruiz Mateo manifiesta que la familia Ruiz Mateo siempre nos ha tratado con cariño y comprensión. Sí. Y con respeto. Y con respeto, también. ¿Sí? Con respeto. Era esto, ¿no, doña Teresa? Sí, ¿no? Sí. Bueno, segurament he après que ningú la va fer abans i ni ningú ho ha fet després, perquè és molt difícil, que és aconseguir seure en un plató a dues persones antagòniques, de mons diferents, i col·locar-les en posició de xerrar, d'intercanviar impressions. No? ¿Cómo es el sexo a su edad? Perdónenme. Uy, pero hay sexo a nuestra edad. Yo ya no me acuerdo. Yo ya lo he olvidado. Me dio sexo ahí. A verlo, ahí lo. Ella tiene marido. Yo como no tengo marido, exacto, claro, es una pobrecita. Y será como, pues no sé, pero vamos a preguntar a más señoras de 74, no 75. ¿Eh? Chumo de pista. Y muchas veces salgo con la cremallera abierta. Sí, porque ya. Los cambios y las niñas... Ya, ¿te lo crees tú que es un despiste, verdad, Rafael? Anda, no, que no. Para nada. Que hago tres cambios. Mucha mili llevamos ya para creernos. Escúchame, que es un despiste. Mucha mili llevamos. Escúchame, Julia, de verdad, sinceramente, o sea, tengo que hacer tres cambios, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues cuando voy y tengo que cambiarme rápido, no sé, me abrocho todo menos la cremallera, sin claro. Problema. Ya, y las niñas así... Igual que tenés más cuidado, porque yo en Jekyll y Jaime cambiaba muchas veces y nunca me pasó eso. Pero era de botones. De botones no, nunca de me cremallera. Pasa. No, de cremallera es cuando no, cuando siempre me pasa. ¿Tenéis un pasado de patito feo? Totalmente. Yo me sentía incómoda con lo que son mis cualidades, en realidad, sí. ¿Cuándo sacáis el genio? Cuando se me acaba el ingenio. ¡Ay, qué bueno! Yo no soy tan buena en la respuesta. El genio normalmente con la gente más cercana. Es una pena, pero es así en casa. ¿A veces hay que hacerse la tonta, Judith? Sí. A mí me sale fatal. Es muy difícil la tasca, diguem-ne, de producció, de seducció, de convenciment de que sentin el repte, és ingent. És a dir, convèncer el senyor Carol Rovira que vingui a ser amb el senyor Ibarra, o el senyor Ibarra que vingui a ser amb el senyor Carol Rovira, o Pasqual Maragall amb Esperanza Aguirre. Bueno, ¿cómo lo llevas? Vale. ¿Cómo lo has celebrado, Esperanza? Pues todavía no lo he celebrado. Quiero celebrar este fin de semana en Canarias porque aquí hace un frío, pero ya hace mucho frío. Llevo un año y medio. Oye, sin vacaciones. Ya, ¿vendrás a Barcelona a hacer campaña o qué? Con pues Piqué. Sí, haría no legado jodas, de campaña con Piqué. No me jodas. El caso es que aquel Pasqual Maragall que la llamaba... No era el auténtico. ¿No la llamó para felicitarla, señor Maragall? Más tarde. Más tarde. O Gallardón, amb Joaquín Sabina, o... realment és molt complicat. Són agendes complicades i de vegades no és fàcil la proposta, no? Además, no es verdad que no nos parezcamos en nada. Nos parecemos en que... a ninguno de los dos nos quieren en el PP. Bueno, momento, empezamos momento, bien. Momento. No. Tengo que protestar contra eso. Hombre. Porque eso es rigurosamente falso. A Joaquín le quieren mucho en el PP. Y a mí también, pero a ti te queremos mucho, ¿sabes? De verdad. Pero yo pienso que vam innovar. Vam aconseguir reunir en el plató, demostrar que gent profundament diferent i contrària a les seves opinions i ideologies poden seure democràticament i amablement i educadament a parlar amb un plató. ¿Nos cuenta un chiste de vasco, señor Mas? De vascos. Y luego uno de catalanes, la señora Sanjil. Pues mire, ya que estuve en Madrid, el triángulo, me contaron uno la semana pasada que más o menos decía lo siguiente, ¿no? Se encuentra uno con otro y dice, hola Pachi, esto es muy vasco esto. Hola Pachi, dice
¿tú de dónde eres? Y entonces Pachi dice, hombre, yo soy vasco. Dice, ¿y dónde naciste? Dice, pues en Lleida. Dice, hombre, entonces no eres vasco. Dice, oye, los vascos nacemos donde nos sale de los cojones. Pero eso es de Bilbao. Pero esos son los de Bilbao. Esto es muy vasco. Los alaveses y guipuzcoanos somos más humildes y más sencillos. Una de catalanes, venga, señora San Gil. Pues va un catalán a Vitoria y lee en los rótulos oficiales Vitoria Gasteiz y se va. Però jo penso que la gent va agrair, diguéssim, el risc, no? I ens ho va agrair amb una bona audiència. ¿Y ahora qué puede pasar antes? ¿Que vuelvas a ser padre o que te haga abuelo tu hija mayor que está casada? Mi hija mayor lo intenta. Le vamos a poner predictor Osborne. Cuando salga, pues va todas las semanas. Otra vez me lo voy a hacer, papá. Pues mira que es caro el predictor, ¿eh? Pues todas las semanas se lo hace. Yo no sé cómo... Pero de verdad. ¿Verdad? Y yo creo que seré yo... No, yo creo que seré abuelo antes. Sí. Porque no vas a tener más hijos, no sabes. No, hombre, posiblemente sí. Pero que... No se sabe. De momento no se sabe, no se sabe, Teresa. Ya. Esas cosas, cuando Dios quiera. ¿Le vas a decir a ella? En su caso, desde luego, ¿no? En su caso, claro. Han sido todos los que Dios, que Dios, los que Dios ha querido. Es verdad. O sea, han sido 13 y podrían haber sido 20. O... Hombre, podrían haber sido 17, porque tuve 4 abortos. Es verdad. ¿Vivir sola? Sí, vivir sola. Yo no aguanto a nadie ya. A nadie. Lo de las gotitas en la tapa del váter molesta, ¿no? No, eso es lo de menos, porque mira, vas allí, coges el papel, lo limpias, como hemos hecho toda la vida, que no pasa nada, reniegas, me cago en todos tus muertos, pero lo limpias, ¿no? Y ya te sientas, siempre queda un poquito de esto, lo limpias muy bien, pero esto es lo de menos, y lo demás es la cosa esta del carácter y la manera de ser de estos hombres, que yo ya no, la barraca se cerró, yo ya no. Un ratito, nos lo pasamos bien, yo te doy, tú me das, y para tu casa que te espera tu madre. Bueno, nosotros somos pareja de hecho ya, estamos inscritos en Madrid en el registro de parejas de hecho, pero a lo mejor nunca le había pedido que se casara conmigo a ese nivel tradicional, formal, que yo llamo un poco folclórico, que es verdad que es lo que me chirría un poco, pero sí, cariño, ¿quieres casarte conmigo? Bueno... Teníem 3 milions de persones fixes, fidels cada setmana. Mira que he admirado pocas cosas en mi vida, pero el esfuerzo, el sentido del trabajo que tienen esta gente es algo para cagarte, ¿no? Porque todos sabemos que el trabajo dignifica al hombre, el trabajo te forma, el trabajo te realiza. Y ellos son una... Solamente hay que ver lo contenta que va la gente a trabajar a las 6, 7 y 8 de la mañana, todo el mundo corriendo porque quieren llegar a realizarse. Entonces, viendo lo que he visto hoy en ellos, aquel curro que se están pegando de cojones, me entraban hasta escalofríos. A mí me lo ha dicho, ¿eh? Había un momento que me he emocionado. Me he emocionado. De... Sí, sí. Y me ha dado un beso, no sé por qué. Hombre, es un homenaje muy bonito, ¿no? Yo también cuando haga... Ahora soy muy joven, ¿no? Pero cuando también haga los 25 años, me haré un auto homenaje del copón. Yo estoy orgullosa del programa y del seu resultat d'audiència, que va ser, repeteixo, molt bo. Molt bo. Pero eso sí, la verdad es que los trajes nos lo probamos una pila. Nos pusimos, pero uno te quedaba corto, el otro te tiraba de un lado. Sí. ¿Cómo no le va a tirar? Mira cómo, mírala. Te lo estaba diciendo antes que tenemos de todo. Pero yo intento meterme para adentro, hija. Pero ¿qué pasa nada para adentro? Si es que no lo puedo evitar. Haz lo que quieras, pero aquí no, mujer. No, porque yo soy muy tímida. Me da vergüenza muchas veces que me meto como para adentro. Sí, pero se le ve que es tímida, sí. Se la ve, ¿verdad? Se la ve mucho. Nada más verla, dices tú, esta es tímida. Fiesta, fiesta, pluma, pluma, guy. Pluma, pluma, guy. Pluma, 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 guy. Mónica, quién.